Al llegar a este punto, el peregrino sabe que está llegando al principio del fin, al final del trayecto. Al fondo tiene la Catedral de Santiago de Compostela. Le espera el Pórtico de la Gloria. Siente alegría en su alma y por eso a este lugar se le llama el Monte del Gozo. Desde hace más de 1000 años, todos los días llegan a esta plaza del Obradoiro cientos de personas de todo el mundo para venerar la tumba del apóstol Santiago. La afluencia de peregrinos, que no ha dejado de crecer, ha convertido a Santiago de Compostela en el centro de peregrinación más importante de la cristiandad, por delante de Jerusalén y de Roma. Este es el final del camino, y lo fue desde la construcción del Pórtico de la Gloria. Los peregrinos, después de un largo trayecto que representa la vida, cansados, llegan aquí, donde hay la mejor representación artística de lo que es la gloria, el cielo, la alegría, la música, el color. Todo se conjura para producir en los peregrinos un estado casi de éxtasis. No ven la gloria aquí representada artísticamente, la sienten. El arte consigue el milagro de transportarles a la meta final, al cielo, a la gloria, al destino de todo hombre. El Pórtico de la Gloria es la entrada principal de la catedral y es obra del taller del maestro Mateo, que recibió del rey Fernando II el encargo de acabar la Catedral de Santiago, empezada un siglo antes. Tan orgulloso estaba de su pórtico el maestro Mateo que la firmó en los dinteles. En ellos dejó escrito que él mismo dirigió la obra desde los cimientos de los mismos portales hasta la colocación de los dinteles en el año 1188. Además, según dice la tradición, se representó a sí mismo. Él es la figura arrodillada del interior del Parteluz, conocida como el Santo dos Croques. Se llama así por la creencia popular de que, dando con la frente en su cabeza, transmite parte de su sabiduría de arquitecto. La iconografía del pórtico es una representación de la gloria basada en el Apocalipsis de San Juan. Este es uno de los grandes monumentos románicos del mundo, donde se anuncia ya el naturalismo que va a imponer el arte gótico en el siglo siguiente. Es tanta la naturalidad y la serenidad de las figuras del maestro Mateo que da la sensación de que han sido trasladadas a la piedra mientras estaban de conversación. Esta nueva forma de entender la escultura, que refleja el estado anímico de los personajes, la podemos ver en las estatuas columnas de la puerta central y, de una forma magistral, en la sonrisa del profeta Daniel, o en la serenidad de Santiago, que parece saludar a sus peregrinos desde el centro del Parteluz. En la arquivolta que rodea al tímpano están representados los 24 ancianos del Apocalipsis, con sus instrumentos musicales en animada conversación entre ellos. Es tanto surrealismo que un grupo de musicólogos de todo el mundo, con el patrocinio de la Fundación Barrié de la Maza, estudiaron a fondo los 21 instrumentos musicales que llevan los ancianos para fabricar una réplica de los originales. Con estos instrumentos recuperados, se dio un concierto en el interior de la misma catedral, en el año 1991, y entonces pudimos escuchar cómo sonaba la música del románico.
misa del peregrino que hagamos algunas especiales menciones y saludos. Llega alma peregrinos a pie, desde Alemania 2 alemanes, desde Bélgica 4 belgas, lo mismo de Italia 1 italiano. Los peregrinos que llegaban a Santiago tenían asegurado el perdón de la tercera parte de sus pecados, e incluso todos, si lo hacían en año jubilar. Esta indulgencia plenaria también amparaba a los que morían en el camino. 8 alemanes, 10 franceses, 9 italianos, 1 de Sudáfrica, 4 del Canadá, 2 de Bélgica, 1 de Australia, 1 de Irlanda, 1 de Nueva Zelanda, 6 de Mallorca, 6 de Holanda, 1 de Zaragoza, 1 de Austria, 2 de los Estados Unidos y 2 de Vizcaya. Por ellos funciona hoy el voto conmigo. Falta de datos históricos, la leyenda nos cuenta que después de muerto Santiago, decapitado en Jerusalén, su cuerpo fue trasladado por sus discípulos hasta Hispania. Después de un viaje milagroso, gobernado por la mano divina, llegaron a Iria Flavia, actualmente Padrón, donde desembarcaron. Sus restos fueron sepultados en un mausoleo que con el paso del tiempo desapareció. Según la tradición, en el siglo IX, a un ermitaño llamado Pelayo le fue revelado el lugar del enterramiento a través de luminarias y cantos celestiales. Este se lo comunicó al obispo Teodomiro, que fue conducido por una estrella hasta la cueva donde estaban los restos del apóstol. A partir de entonces, aquel lugar comenzó a llamarse Campus Stelle, Campo de la Estrella, Compostela. Esta es la lápida de la sepultura del obispo Teodomiro, que apareció hace unos años en unas excavaciones dentro de la catedral. Informado del hallazgo, el rey asturiano Alfonso II ordenó levantar sobre la tumba una pequeña iglesia y pronto se inició el culto jacobeo. En torno a la iglesia fue naciendo una ciudad que con el tiempo recibiría el nombre de Santiago de Compostela. Enseguida el templo se quedó pequeño y tuvo que ser derribado para construir otro más acorde con la importancia que iba adquiriendo el lugar. Esta maqueta que se exhibe en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago es una copia fidedigna de lo que pudo ser la gran basílica construida por Alfonso III. En el año 899 es una basílica de prerrománica muy parecida a las de arte asturiano que todos conocen. Fue destruida exactamente un siglo más tarde por Almanzor, pero de no haberla destruido Almanzor, dado el éxito enorme que tuvo el culto a Santiago y la afluencia de peregrinos de toda Europa, habrían sido el obispo y los fieles de Santiago los que tenían que haberla echado abajo para construir la gran basílica que todos conocemos, la gran iglesia románica famosa en el mundo entero. La construcción de la actual catedral se inició en el último tercio del siglo XI, en el año 1075, y fue la primera que comenzó a levantarse en nuestro país al estilo románico. Las obras duraron poco más de un siglo.
El rey Alfonso IX presidió en 1211 la solemne consagración de la catedral. En esta recreación virtual puede verse cómo debía ser recién terminada. A través de los peregrinos se fue extendiendo por toda Europa la fama de la grandiosidad de la catedral. En los primeros tramos de la nave mayor de la catedral estaba el coro, desde donde los 72 canónigos catedralicios seguían los oficios religiosos. Estaba totalmente construido en piedra de granito y es obra también del taller del maestro Mateo. El coro pétreo fue desmontado en el siglo XVII. Parte de sus piezas fueron distribuidas por la catedral y otras fueron utilizadas como mampostería. Hace unos años, y también con el impulso de la Fundación Barrié de la Maza, se ha reconstruido una parte del coro tal y como debió de ser y que hoy se muestra en el Museo de la Catedral. Así como el exterior de la catedral ha sufrido grandes transformaciones a lo largo del tiempo, su interior es muy parecido al que pudieron ver extasiados los asistentes a su consagración. Es de planta de cruz latina de tres naves. Rodeando la nave central y el crucero se levanta una tribuna muy amplia que servía para acoger a los peregrinos que allí descansaban. Como otras grandes catedrales de peregrinación, cuenta con una girola alrededor del altar mayor para permitir el paso continuo de peregrinos sin interrumpir el culto. En los años de jubileo, los peregrinos acceden al interior del templo por la Puerta Santa, que construida en el siglo XVII, está decorada con esculturas que pertenecieron al coro del maestro Mateo. En el interior, la Puerta Santa da la girola y también está decorada con otras dos figuras, esta vez policromadas, del desaparecido coro pétreo. En el centro de la girola está la Capilla del Salvador, que fue por donde se comenzó a construir la catedral. En uno de sus capiteles quedó escrito: reinando el príncipe Alfonso el VI, se construyó esta obra. En esta capilla recibían los peregrinos la Compostela, el documento que certificaba su peregrinación. Dentro de la catedral, como si fuera una capilla más, está la que fue la iglesia monástica de Santa María de la Corticela. Es románica, de comienzos del siglo XIII. Cuando fue construida, estaba separada de la catedral. La catedral cuenta además con una cripta que fue concebida por el maestro Mateo para salvar el desnivel del terreno y poder construir encima el pórtico de la gloria. La fachada de platerías es la única románica que queda en la catedral. Está formada por una doble puerta, flanqueada por sendas ventanas. Su decoración, sobrecargada de figuras, colocadas en muchos casos anárquicamente, parece un catálogo de temas escultóricos del románico. El primer arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, después de una revuelta popular en la que los santiagueses quemaron su palacio episcopal, se hizo construir otro al lado de la catedral. El nuevo palacio comenzó a levantarse en el primer tercio del siglo XII y es uno de los mejores ejemplares
del románico civil en España. Este es el salón de ceremonias del Palacio Episcopal del Arzobispo Gelmírez, en Santiago de Compostela. Aquí había magnas celebraciones, aparte del refectorio y de la comida diaria. Forma parte de un conjunto de arquitectura civil anexa a la catedral, construido con la intención, efectivamente, de vivir en él, pero sobre todo ante la sociedad, de dar una muestra arquitectónica del poder recientemente conquistado por esta archidiócesis. Tras cumplir con el santo, los peregrinos visitaban la ciudad y compraban, como ahora, recuerdos de su paso por Santiago. Los más solicitados eran las conchas de vieiras y las figuras de azabache. Eran tantos los artesanos que trabajaban el azabache que dieron origen a un barrio de Santiago llamado la Azabachería. La figa, un amuleto contra el mal de ojo, era una de las figuras preferidas por los peregrinos. Vaya, vaya, Javier, así que te dedicas a hacer la higa, pero en escultura, la figa, sí, en azabache. ¿Qué tiempo te ha llevado a hacer sobre esta? Sobre tres horas. Tres horas. Y aparte de la figa, hacéis la concha y la cruz. Sí, la concha y la cruz. ¿Cuál se vende más de las tres? Las tres tienen salida. ¿Se la iban los peregrinos, como recuerdo? Los peregrinos, sí. Igual que hacían en la Edad Media, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuánto tiempo llevas con esto? Unos 40 años aproximadamente. ¿Cómo te dio a ti por hacerte escultor, joyero, platero? Pues no sé, me gustaba y me metí a ello. ¿Y te gusta el oficio, de verdad? Me encanta. ¿Da para vivir? Bueno, se va a tirar. ¿Habrá que pedir un aumento de sueldo? No, vamos a dejarlo así. Muchas gracias, Javier. Después de admirar la catedral, el peregrino tiene a su disposición en el mismo Santiago y en sus alrededores otros monumentos románicos. En las afueras de Santiago, junto al río Sar, se conserva, de milagro, el edificio románico más íntegro de la ciudad, la Colegiata de Santa María. Fue fundada en 1136 para servir de casa de retiro para los canónigos regulares de San Agustín. Su claustro, que aún tiene un ala de estilo románico, se cree que fue construido por el taller del maestro Mateo. Les decía antes que se mantiene en pie de milagro, porque las columnas que sujetan las bóvedas tienen una inclinación tan acusada que parecen estar desafiando la ley de la gravedad. El secreto de que no se haya caído está en los contrafuertes laterales, que se encargan de mantener en pie a la iglesia. Por esta ría de Padrón entraron en Galicia, según la leyenda, los restos del apóstol Santiago, y también aquí en Padrón se unían los peregrinos procedentes de Portugal con los que habían llegado en barco a través de la ría de Arosa. Antes de partir hacia Santiago, seguro que visitaban su iglesia románica de Santa María. Junto a esta otra iglesia en Melide,
se unían al llamado Camino Francés los peregrinos que habían seguido la ruta del norte a lo largo de la costa cantábrica. En un lugar apartado, rodeado de una naturaleza exuberante que predispone a la meditación y al retiro, está la iglesia que es lo único que queda del antiguo monasterio de San Antolín, fundado a mediados del siglo XI. La iglesia es un bonito ejemplar del románico rural primitivo. Tiene una sola nave rectangular con un ábside cuadrado. Después, esto que veis aquí diferente, si ya, esto fue un añadido posterior. Desde aquí veis, se ve en el muro, es un añadido posterior ya del siglo XIX. En el interior guarda un estupendo calvario románico de madera policromada, muy bien trabajado y de una gran expresividad. Detrás de la iglesia, el tiempo y el bosque continúan devorando las ruinas de las antiguas dependencias monacales. Este es el monasterio de Sobrado, que sigue albergando una comunidad de monjes cistercienses y fue uno de los más importantes de Galicia. Era tan grande su fama que los peregrinos se desviaban de sus caminos para venir a rezar y venerar sus reliquias. El monasterio fue fundado en el año 1142 por 12 monjes y un abad procedentes de Claraval, que llegaron hasta aquí con la misión de crear la primera fundación del cister en España, como consta en la carta fundacional que aún se conserva. Como casi todos los monasterios con poder económico, este también se fue adaptando con el paso del tiempo a las nuevas corrientes arquitectónicas. Del románico solo queda la sala capitular y la cocina, ambas de comienzo del siglo XIII. Esta gran cocina, que estuvo en activo hasta el siglo XIX, consumía de 1 a 2 carros diarios de leña. Debía de arder muy bien, dado el tamaño de su chimenea. Además de las vías terrestres que atravesaban España, había otra vía alternativa por mar, que llegaba a los puertos de A Coruña y El Ferrol. Era el llamado Camino Inglés. A través de él llegaban los peregrinos procedentes de las Islas Británicas y del norte de Europa. La Coruña, antigua ciudad romana, comienza a resurgir en tiempos del rey Alfonso IX, con la llegada del siglo XIII. Es en esta época cuando se lleva a cabo la reconstrucción de la ciudad. Producto seguramente de la euforia constructiva de este momento, es la iglesia de Santa María del Campo, llamada así porque cuando se construyó estaba en el campo, fuera del recinto amurallado de la ciudad. En la portada principal tiene en su tímpano una adoración de los Reyes Magos. La otra iglesia románica de La Coruña es la de Santiago, que presume de ser la más antigua de la ciudad, de mediados del siglo XII. Su cabecera es muy llamativa, con 3 ábsides escalonados e interesantes canecillos. A pesar de los 2 incendios que ha sufrido a lo largo de su existencia, ha mantenido un románico muy puro. Desde el aire, lo que más llama la atención de la iglesia románica de Cambre son los 5 ábsides de su cabecera. La iglesia, que es lo que queda de un antiguo monasterio que se asentó aquí en el siglo X, está fechada y firmada.
En un capitel del interior quedó escrita la fecha del comienzo de la construcción, 1194. Y en otro, la del maestro que la hizo, Micael Petri. La iglesia, de tres naves y un crucero, está organizada en función de la girola que rodea el altar y tiene cinco capillas, una en cada ábside. Para salvar la sucesión de rías de esta costa gallega, los peregrinos utilizaban las barcas y los puentes cuando los había, como este medieval del Temple. Esta pequeña iglesia de San Juan de Vilanova debió ser una de las primeras construcciones del románico gallego. Es de mediados del siglo XI. Su ábside está construido al estilo lombardo, con arquillos ciegos bajo el alero. Vigilando la ría de Betanzos, en lo alto de Breamo, está la iglesia de San Miguel. Lo primero que llama la atención es su solidez. Parece una fortaleza, con puertas y ventanas muy pequeñas. En una de sus paredes tiene la fecha de construcción, 1187. Inicialmente, fue un monasterio de canónigos regulares agustinos. En su interior guarda una curiosa imagen románica de San Miguel pesando almas con la balanza. Muy cerca del Ferrol y al lado de su ría está la iglesia de lo que fue el monasterio benedictino de San Martín. Construida en el siglo XII, conserva una espléndida cabecera de tres ábsides. Tiene además una expresiva serie de canecillos. Terminada la peregrinación, muchos peregrinos regresaban a sus casas, pero otros proseguían hacia lo que entonces era el fin de la tierra, Finisterre. Santiago, el fin de todos los caminos, se convertía así en el punto de partida de otro camino con destino al fin del mundo conocido. Un lugar también cargado de románico. Camino de la Costa de la Muerte, buscando la iglesia de San Martín, se nos aparece un hórreo que parece un ciempiés. La iglesia está detrás. Ya muy cerca del mar, en Cereixo, su pequeña iglesia de románico rural tiene un curioso tímpano que representa el traslado en barca del cuerpo sin vida de Santiago hacia Galicia. El gran monasterio de este camino se encuentra junto a la ría de Camariñas, en Moraime. Fue benedictino y de él ya solo queda su gran iglesia. En una de sus portadas, profusamente decorada, destacan sus estatuas columnas al estilo de Santiago. Esta es la iglesia de Frixé y es la última románica que los peregrinos encontraban antes de llegar a Finisterre. Tiene el ábside cuadrado.
El revuelo de las gaviotas avisa a los peregrinos de la proximidad de su meta. Esta es la iglesia de Santa María en el pueblo de Finisterre. A pesar de las reformas y añadidos que ha sufrido, todavía se pueden ver detalles de sus orígenes románicos. Fisterra, Finisterre, el fin de la tierra, un lugar mítico desde la antigüedad, marcado por el fin, el ocaso, el límite, y que es también el punto final del Camino de Santiago. El Cabo de Finisterre era para los peregrinos el final del mundo conocido, el lugar al que había que llegar para emprender el retorno hacia la resurrección, la puerta del más allá. Los peregrinos que llegaban a Santiago tenían asegurado el perdón de la tercera parte de sus pecados, e incluso todos, si lo hacían en año jubilar. Esta indulgencia plenaria también amparaba a los que morían en el camino. 8 alemanes, 10 franceses, 9 italianos, 1 de Sudáfrica, 4 del Canadá, 2 de Bélgica, 1 de Australia, 1 de Irlanda, 1 de Nueva Zelanda, 6 de Mallorca, 6 de Holanda, 1 de Zaragoza, 1 de Austria, 2 de los Estados Unidos y 2 de Vizcaya. Por ellos funciona hoy el voto conmigo. Falta de datos históricos, la leyenda nos cuenta que después de muerto Santiago, decapitado en Jerusalén, su cuerpo fue trasladado por sus discípulos hasta Hispania. Después de un viaje milagroso, gobernado por la mano divina, llegaron a Iria Flavia, actualmente Padrón, donde desembarcaron. Sus restos fueron sepultados en un mausoleo que con el paso del tiempo desapareció. Según la tradición, en el siglo IX, a un ermitaño llamado Pelayo le fue revelado el lugar del enterramiento a través de luminarias y cantos celestiales. Este se lo comunicó al obispo Teodomiro, que fue conducido por una estrella hasta la cueva donde estaban los restos del apóstol. A partir de entonces, aquel lugar comenzó a llamarse Campus Stelle, Campo de la Estrella, Compostela.
Esta es la lápida de la sepultura del obispo Teodomiro, que apareció hace unos años en unas excavaciones dentro de la catedral. Informado del hallazgo, el rey asturiano Alfonso II ordenó levantar sobre la tumba una pequeña iglesia. El peregrino sabe que está llegando al principio del fin, al final del trayecto. Al fondo tiene la Catedral de Santiago de Compostela. Le espera el Pórtico de la Gloria. Siente alegría en su alma y por eso a este lugar se le llama el Monte del Gozo. Desde hace más de 1000 años, todos los días llegan a esta plaza del Obradoiro cientos de personas de todo el mundo para venerar la tumba del apóstol Santiago. La afluencia de peregrinos, que no ha dejado de crecer, ha convertido a Santiago de Compostela en el centro de peregrinación más importante de la cristiandad, por delante de Jerusalén y de Roma. Este es el final del camino, y lo fue desde la construcción del Pórtico de la Gloria. Los peregrinos, después de un largo trayecto que representa la vida, cansados, llegan aquí, donde hay la mejor representación artística de lo que es la gloria, el cielo, la alegría, la música, el color. Todo se conjura para producir en los peregrinos un estado casi de éxtasis. No ven la gloria aquí representada artísticamente, la sienten. El arte consigue el milagro de transportarles a la meta final, al cielo, a la gloria, al destino de todo hombre. El Pórtico de la Gloria es la entrada principal de la catedral y es obra del taller del maestro Mateo, que recibió del rey Fernando II el encargo de acabar la Catedral de Santiago, empezada un siglo antes. Tan orgulloso estaba de su pórtico el maestro Mateo, que la firmó en los dinteles. En ellos dejó escrito que él mismo dirigió la obra desde los cimientos de los mismos portales hasta la colocación de los dinteles en el año 1188. Además, según dice la tradición, se representó a sí mismo. Él es la figura consagración. Es de planta de cruz latina de 3 naves. Rodeando la nave central y el crucero se levanta una tribuna muy amplia que servía para acoger a los peregrinos que allí descansaban. Como otras grandes catedrales de peregrinación, cuenta con una girola alrededor del altar mayor para permitir el paso continuo de peregrinos sin interrumpir el culto. En los años de jubileo, los peregrinos acceden al interior del templo por la Puerta Santa, que construida en el siglo XVII, está decorada con esculturas que pertenecieron al coro del maestro Mateo. En el interior, la Puerta Santa da la girola y también está decorada con otras 2 figuras, esta vez policromadas, del desaparecido coro pétreo. En el centro de la girola
está la Capilla del Salvador, que fue por donde se comenzó a construir la catedral. En uno de sus capiteles quedó escrito: reinando el príncipe Alfonso VI, se construyó esta obra. En esta capilla recibían los peregrinos la Compostela, el documento que certificaba su peregrinación. Dentro de la catedral, como si fuera una capilla más, está la que fue la iglesia monástica de Santa María de la Corticela. Es románica, de comienzos del siglo XIII. Cuando fue construida, estaba separada de la catedral. La catedral cuenta además con una cripta que fue concebida por el maestro Mateo para salvar el desnivel del terreno y poder construir encima el pórtico de la gloria. La fachada de platerías es la única románica que queda en la catedral. Está formada por una doble puerta, flanqueada por sendas ventanas. Su decoración, sobrecargada de figuras, colocadas en muchos casos anárquicamente, parece un catálogo de temas escultóricos del románico. El primer arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, después de una revuelta popular en la que los santiagueses quemaron su palacio episcopal, se hizo construir otro al lado de la catedral. El nuevo palacio comenzó a levantarse en el primer tercio del siglo XII y es uno de los mejores ejemplares del románico civil en España. Arrodillada del interior del Parteluz, conocida como el Santo dos Croques. Se llama así por la creencia popular de que dando con la frente en su cabeza transmite parte de su sabiduría de arquitecto. La iconografía del pórtico es una representación de la gloria basada en el Apocalipsis de San Juan. Este es uno de los grandes monumentos románicos del mundo, donde se anuncia ya el naturalismo que va a imponer el arte gótico en el siglo siguiente. Es tanta la naturalidad y la serenidad de las figuras del maestro Mateo que da la sensación de que han sido trasladadas a la piedra mientras estaban de conversación. Esta nueva forma de entender la escultura, que refleja el estado anímico de los personajes, la podemos ver en las estatuas columnas de la puerta central y de una forma magistral en la sonrisa del profeta Daniel, o en la serenidad de Santiago, que parece saludar a sus peregrinos desde el centro del Parteluz. En la arquivolta que rodea al tímpano están representados los 24 ancianos del Apocalipsis, con sus instrumentos musicales en animada conversación entre ellos. Es tanto surrealismo que un grupo de musicólogos de todo el mundo, con el patrocinio de la Fundación Barrié de la Maza, estudiaron a fondo los 21 instrumentos musicales que llevan los ancianos para fabricar una réplica de los originales. Con estos instrumentos recuperados, se dio un concierto en el interior de la misma catedral, en el año 1991, y entonces pudimos escuchar cómo sonaba la música del románico. Oh.
esta misa del peregrino que hagamos algunas especiales menciones y saludos. Llega alma peregrinos a pie, desde Alemania 2 alemanes, desde Bélgica 4 belgas, lo mismo de... Y pronto se inició el culto jacobeo. En torno a la iglesia fue naciendo una ciudad que con el tiempo recibiría el nombre de Santiago de Compostela. Enseguida el templo se quedó pequeño y tuvo que ser derribado para construir otro más acorde con la importancia que iba adquiriendo el lugar. Esta maqueta que se exhibe en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago es una copia fidedigna de lo que pudo ser la gran basílica construida por Alfonso III. En el año 899. Es una basílica de prerrománica muy parecida a las de arte asturiano que todos conocen. Fue destruida exactamente un siglo más tarde por Almanzor. Pero de no haberla destruido Almanzor, dado el éxito enorme que tuvo el culto a Santiago y la afluencia de peregrinos de toda Europa, habrían sido el obispo y los fieles de Santiago los que tenían que haberla echado abajo para construir la gran basílica que todos conocemos, la gran iglesia románica famosa en el mundo entero. La construcción de la actual catedral se inició en el último tercio del siglo XI, en el año 1075, y fue la primera que comenzó a levantarse en nuestro país al estilo románico. Las obras duraron poco más de un siglo. El rey Alfonso IX presidió en 1211 la solemne consagración de la catedral. En esta recreación virtual puede verse cómo debía ser recién terminada. A través de los peregrinos se fue extendiendo por toda Europa la fama de la grandiosidad de la catedral. En los primeros tramos de la nave mayor de la catedral estaba el coro, desde donde los 72 canónigos catedralicios seguían los oficios religiosos. Estaba totalmente construido en piedra de granito y es obra también del taller del maestro Mateo. El coro pétreo fue desmontado en el siglo XVII. Parte de sus piezas fueron distribuidas por la catedral y otras fueron utilizadas como mampostería. Hace unos años, y también con el impulso de la Fundación Barrié de la Maza, se ha reconstruido una parte del coro tal y como debió de ser y que hoy se muestra en el Museo de la Catedral. Así como el exterior de la catedral ha sufrido grandes transformaciones a lo largo del tiempo, su interior es muy parecido al que pudieron ver extasiados los asistentes a su